Buenas gente, aquí está un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa en Minecraft, como siempre. Y bueno, lo primero que voy a hacer en este capítulo es, como siempre, en nombrar a alguien que ha comentado en el anterior capítulo, ya sabéis, un consejo que lo voy a utilizar o lo he utilizado. Y bueno, en este caso va a ser... A ver, ¿dónde está el cartel? Vamos a coger cartel. Ah, sí. Suscriptor número 11. Y va a ser... Sergio, como yo, tocayo, Molina. Vale, Sergio Molina. Creo que no está por aquí, ¿no? Espera, a ver. Vale, Sergio Molina, no está ahí. Perfecto. ¿Sabéis que cojo aleatoriamente los comentarios? Que, bueno, los comentarios constructivos, claro está. Y, bueno, lo primero, de día. ¿Cómo era? ¿Clear? No, Clear. ¡Ostras! Timeset. ¡Uf! Vale. Y bueno, deciros una cosita también. A ver, yo creo que os alegrará porque, bueno, visto la repercusión que tiene Minecraft en el canal, iba a hacer un vídeo, pero bueno, también os lo explico aquí mismo. Mientras voy a hacer algo, a ver. Esto, bueno, el consejo era, Sergio, las semillas de calabaza o las sandías, cuando echas polvos de hueso, te sale ese rabito que tienes que esperar un rato a que salga el fruto. Vale, el rabito son estos, con lo que el fruto saldrá dentro de un rato. Esa era la duda que tenía yo en el anterior, y la verdad que ya está, ya me ha resuelto la duda. Iré leyendo comentarios, así os nombro a todos. Yo creo que es una buena manera de interactuar con vosotros y vosotros comentéis y todo, o sea, así salís en la serie y tal. Y bueno, ya voy a empezar a cambiar cositas. Vale. Lo primero, bueno, vamos a rellenar esto. Mira, es que llevo tanto tiempo sin rellenar esto que es que ya me da para atrás, tío. Vamos a acabar con esto para pa ir a otra zona, ¿vale? Ah, y por cierto, no sé quién fue. Me dijo que le pusiese ventilación a mis animales. Pero bueno, la razón de que no tienen. ¡Uy! Aquí me falta alguno. Se ha escapado, chaval. Gallinas a la fuga. No, las gallinas están aquí. ¿Quién se ha escapado? ¿Sean cabrones? Algunos se han escapado de aquí. Bueno, da igual. Si no tienen ventilación es porque es un almacén secreto. O sea, secreto es que nadie sabe que está ahí, ¿vale? Entonces, si ponemos ventilación o ponemos algo, ya se está viendo desde fuera. Entonces, bueno, como vemos, es un bloque de tierra que parece que no hay nada dentro. Es un almacén secreto, entre comillas, ¿vale? Aunque ahí se ve la puerta, pero bueno. Y bueno, nada. Igual luego ya hago una ventilación, que también me dan pena y... Pero bueno, a lo que vamos. Vamos allá. A lo que iba a decir. ¿Qué os parece si... Quiero cambiar un poco porque ya que hay demanda... Hay bastante demanda de Minecraft. ¿Qué os parece si hacemos cada 2 días Minecraft? O sea, sería un día guía, otro día Minecraft, una serie. O sea, sería como construir una buena casa. Y luego sería la serie del último superviviente. Lo tengo apartadísimo. Entonces sería un día guía, otro día cómo construir una buena casa, un día guía, otro día el último superviviente, otro día... Bueno, ya me entendéis, ¿no? No, no es complicado. Pero bueno, ya que teníais ganas, pues no sé, os pregunto. Espera, ¿y esto es así? Que tengo... Sí, parece que sí. Vale. Y no sé qué os parecería para mí. Yo creo que es lo mejor porque estáis pidiendo muchísimo Minecraft. Y la verdad que no subo mucho Minecraft, lo admito. Y no sé. Las guías lo paso bien grabando. Pero bueno, si también queréis Minecraft, yo creo que lo justo es daros también lo que queréis, ¿no? Bueno, en las visitas se ve, o sea, lo que queréis, en los likes también. Que por cierto, gracias a los que votasteis el último vídeo. Si estoy haciendo esto tan contento es porque me habéis votado tan bien. Porque la verdad que te alegra muchísimo que te voten enseguida, que te comenten. Con lo que ya sabéis, si comentáis tendréis pues un Sergio más activo. Es así, no más activo, sino más feliz grabando, ¿no? Es... Vosotros interactuáis, tío, y para mí es como que estáis ahí. Si nadie da like, no sé si es porque no ha gustado, no sé. Por cierto, me estoy fijando yo en cómo tengo hecho las cosas, ¿eh? Por si me veis aquí dando vueltas. Es difícil hablar y construir a la vez, ¿eh? Tienes que pensar y estás pensando en dos cosas a la vez y mujer no soy, así que se me hace difícil. A ver, que ya no sé. Es que además esta parte es difícil porque no estoy creando algo, ¿no? Estoy copiando algo y tengo que copiar exactamente igual, es simétrico esto, con lo que se me hace mucho más difícil. Ta, 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 ta. A ver, vamos a ver. Por cierto, no sé, en algunos vídeos lo que me pasa es que
que no renderiza bien o lo que sea y se me jode el vídeo. Entonces corto partes o no puedo subir vídeos o no sé. A veces me pasa esas cosas y me jode mucho, pero si veis un día que no subo vídeos o un día que subo algún vídeo un poco cortado o lo que sea, es porque me ha dado muchos errores y no sé la verdad por qué, pero bueno, me da esos errores y, por ejemplo, el blog que tenía preparado de Salou, pues me da errores y no sé por qué. Y me jode, pero bueno, no sé por qué me da errores. A ver. Así, vamos a hacer esto así. Lo más justo, además, bueno, habréis pensado por qué pienso en hacer dos series de Minecraft y conjuntas, ¿no? Yo creo que construir. ¿A dónde me ha mandado? Ostras, me ha mandado para atrás. Está bien construir, y a mí me encanta, pero muchos me estáis pidiendo ya una serie de supervivencia y ya que tengo empezada el último superviviente, a ver si aprendo a cocinar, a plantar cosas que me habéis enseñado un huevo, o sea, ahora sí que ya sé por dónde van los tiros. Y bueno, sin más, es para. Ahora el último superviviente se me va a dar mucho mejor, estoy seguro. La cosa es cómo consigo las semillas, o sea, imaginaos que no tengo nada, ¿no? O sea, no tengo nada. ¿Cómo consigo la. Uy, ahí. Que el teclado se le va a olla. ¿Cómo consigo las semillas si no tengo plantas? O sea, si tengo plantas, rompo las plantas y consigo semillas, creo. Pero si no tengo nada, ¿cómo? ¿Hay alguna manera de conseguir semillas? No, no sé. A ver, esto también voy a cerrarlo. Espera, esto se cierra por. ¿Por qué me falla el teclado? Joder. A ver, vamos a cerrar por aquí. Creo que es hasta aquí, creo. Vamos a ver. Muchos de vosotros también estáis en el in-game de Madrid, creo, en in-game Spain. No sé qué tal estáis pasando. Yo la verdad que quería, bueno, quería ir, quiero ir a E3 y quiero ir a no sé dónde, quiero ir a no sé dónde, no, pero no se puede. Y no sé, la verdad que he visto fotos así y tiene pinta de bastante, que está bastante bien. He visto a algunos youtubers ahí famosillos y la verdad que tiene pinta de divertido. O bueno, eso parece. Espero que sea así, que muchos habréis viajado bastante para pa llegar allá. A ver, vamos a hacer. Os digo de verdad, es chunguísimo, tío, hacer dos cosas a la vez. A ver. Así. Y tengo que asegurarme de que sea exactamente igual. Claro, es por dentro como teníamos, que ya llevo tiempo sin venir, a ver. Ah, sí, nuestra sauna, chaval. Bueno, nuestra saunica. Pues en nuestra sauna igual pongo ahí, o sea, cristales para que se vea la luz del sol y. No sé. Ah, sí, aquí que se abre para caer. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, pero espera, aquí sin cagarla, porque si abrimos esto se inunda toda casa. Hostia, no había pensado en eso. Bueno, da igual. Vale. Vamos a ver la parte de atrás cómo es. Por cierto, esta es la entrada y quiero hacer una cosa que ya veréis en los siguientes capítulos. Y os va a gustar mucho, yo creo. Ya veréis. Por cierto, que hay que llenar también esta piscina. Joder, es que hay tantas cosas que no he hecho y tengo que hacer. Dios mío, es que me he ido por los cerros de Úbeda. Mira, está quedando bonito, todo esto, Bueno, es que me he ido por los cerros de Úbeda. A ver, vamos a. Weather. Clear. Ahí. Esto es una piscina, lo primero. Entonces hay que llenar la piscina. Aquí dejamos un hueco para pasar el pasillo por encima. Yo creo que ya es hora de llenar la piscina. Vamos a coger cristal. A ver, cogemos cristal. Ahí. Y yo creo que ya es hora de. Ver, así. Llenamos así. Antes de hacer el otro lado, voy a hacer esto. Yo tampoco sé por qué. Se me da la olla totalmente, pero bueno. Eso no es malo. Del todo. A ver. Tata, tata. Bien, pues mañana, como digo, tendréis siguiente capítulo de Spider-Man. Que bueno, aun siendo un juego bastante corto, es bastante entretenido, la verdad. A mí, bueno, no sé si es porque soy fan de Spider-Man o no sé por qué, pero bueno, está siendo. Aunque es un juego que, bueno, podía haber sido mucho mejor, pero bueno, la verdad que me lo estoy pasando pipa. Y bueno, tendréis el tercer capítulo mañana. A ver. Y pasado. Si todo sigue bien, si votáis este vídeo y veo que os parece bien la idea, pasado tendréis el último superviviente. A ver, esto no queda muy bien aquí. Voy a cambiarlo.
Esto. No sé, algo falla, algo falla. Espera un momento. Algo me falla aquí, no sé por qué. No, esto está bien. Así más bonito, puede ser. Es que no sé. Toda la estética, yo. Sí, ¿por qué no? Por ahora lo dejamos así. Vale, seguimos. Ahora vamos a hacer una fila por debajo, yo creo. Por debajo o por arriba. Va, igual desde aquí, ¿eh? Mira, fijaros. Ah, además no sabéis qué idea voy a hacer aquí yo. Joder. O sea, esto es nuevo para vosotros. Es verdad que no dije al final lo que iba a hacer aquí. A ver si os gusta. Que ya llevo tiempo. Es que me voy por. Joder, que me. ¿Qué le pasa al teclado, tío? Que se me para. Que se le para, tío. Ay, igual será la pila del teclado. No sé, puede ser. Hay que poner el tiempo otra vez. A ver. Ahí. Perfecto, y borramos esto. Ahora ponemos. Time set 0. Ahí, perfecto. Y cerramos esto. Mira, si preparamos este lado hoy, yo creo que me quedo más contento que el copón. Bien. Al final nos está quedando una pedazo de casa del copón, ¿eh? Y bueno, y si recibo muchos likes y seguidores de esta serie, puede que. Si el teclado me funciona, puede que haga una serie con esta casa, no sé por qué no. Una serie de supervivencia con esta casa, ya me habéis dicho algunos y la verdad que no me parece mala idea. Pero claro, cuando esté hecha, claro. Y pondré para descargar la casa, no tengo que decir mil veces, pero bueno, cuando termine la casa. He dicho desde el primer capítulo, cuando termine la casa, pondré para descargar. No me pidáis antes, es que la gente me pide antes, no sé si es porque no sigue los capítulos y simplemente quiere la casa y no ha escuchado lo que he dicho o. O no sé, no sé por qué es, pero bueno. Yo ya sé muy bien quién son los seguidores de la serie. Hay algunos que aparecen nuevos, que bienvenidos seáis. Y bueno, pero si comentáis y si comentáis en los siguientes, ya sé que seguís la serie, o sea, tranquilamente además. Hay gente que ahora ha entrado en el primer capítulo y me ha comentado y tal, en el tercero también, en el cuarto, en el quinto y la verdad que le agradezco mucho y me anima mucho que le gusta a la gente nueva, ¿no? Esas series. A ver, uep. Vale, pues aquí tenemos esto y. A ver. Vale. Ahora hay que buscar el centro. Vamos a ver. Ahora empieza la movida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4. Son 19. Con lo que. 18, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta, ta. Este es el centro. Y ahora tenemos que contar el centro de aquí. O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. O sea, 14, 7, ¿no? Eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. O sea, la mitad sería el cruce entre estos. Que sería. Esta sería la mitad, supuestamente. A ver. ¿Lo vemos bien como la mitad? Espera. No lo veo bien. No sé por qué. A ver. No, estaba bien, estaba bien. Vale, pues ya tenemos el centro de esto. Vale, quitamos esto. Eso es. Aquí tenemos el centro. Y ahora viene lo interesante, lo que quería hacer. A ver, vamos a romper esto. Vamos a bajarlo hasta abajo. Que yo creo que esta es una columna hasta abajo. Uy. Ahí. Bien, ahora nos falta la parte de arriba. O sea, aquí teníamos. Ah, sí, la biblioteca esta. Subíamos por aquí. Aquí una puerta. Y de aquí entramos a la sauna, si no me equivoco. Eso es, aquí tenemos la sauna y aquí esta habitación. Entonces, entramos a la sauna.
Y aquí tendríamos que tener cerrado. Y aquí una apertura. Eso es. Vamos a cerrar esto en un momento. Así. Ahí. Le damos un poco forma a lo que queremos ver. Esto quedaría abierto, yo creo. Sí, quedaría abierto. Esto se cerraría por aquí, supuestamente. A ver. Joder, que no llego. Ahí. Así. Y... No, espera, 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 espera. No, 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 me estoy confundiendo. Es verdad, es verdad, es verdad. Esto vamos a dejarlo en paz. Eso es. Y vamos a cerrarlo por aquí. Quitando este. Eso es. Lo cerramos así. Hasta esta altura. Eso es. Y por aquí también. Bueno, ya va cogiendo forma esto, ¿eh? Ya poco a poco, pero... Es que es una casa grande, no, no es una pequeña, ¿eh? Además tiene bastante complejidad, que si agua, o algunos interruptores, tal, y entonces la cosa se complica un poco más. Bien. Y aquí tenemos esto. Bien. Entonces esto cerramos de aquí. Y por último... No, está así. Eso es. Cerramos esto así. Y bien. Ahora. Aquí está el centro. Vamos a hacer como un recuadro de lo que va a ser el centro. Ya sé que no tiene mucho sentido, pero... Tampoco tengo claro lo que voy a hacer, ¿eh? No, no, no os penséis que yo estoy aquí... A ver. Así. O sea... Joder. No puedo volar. Ahí. Y voló. Yo creo que esto va a ser cubierto. Con lo que vamos a cerrar esto. Ya sé que diréis, ¿qué coño está haciendo este tío aquí? Es que no sé ni yo. Tengo más o menos la idea en la cabeza, pero no, no lo tengo claro. Con lo que yo seguiré adelante y si queda mal lo borraré. Si no, ya sabéis cómo funciono yo. A ver, así. Perfecto. Así. Más o menos, ya sé que esa, a veces se hace un poco aburrido el estar poniendo bloques, pero es que ya sabéis, ya me habéis dicho algunos, pero ya sabéis que quiero hacer al completo, o sea, el juego al completo, hay el juego, la casa al completo, y también hay un proceso que se llama bloques y quiero ponerlo, porque quiero que veáis de cero hasta el final cómo lo hago, y eso es lo que quiero, sin más. Si no queréis, bueno, podéis adelantar un poquito la parte o lo que sea, no sé. Igual digo algo interesante ahora, un... No sé. Vendo casa de Minecraft. No, se me va la olla. Los estudios es loca. A ver. Es que no parece, pero uf, al final estoy durmiendo poquísimo. Muchos trabajos, estrés y, uf, y eso también afecta, bueno, aquí a los vídeos totalmente y a la vida también, ¿no? Estoy durmiendo poco por estrés, yo creo, no, no es por otra cosa. O yo creo, igual no, pero bueno. Y al final es lo de siempre. A ver, cuando se terminen los exámenes estaré mucho más relajado. Vale, quitamos esto ya. Uep. Esto también quitamos. Así. Ah, sí. Subimos. ¡Quieto! Me ha salido ahí un... ¡Yep! Vale. Yo creo que ya está. Es que no sé si voy a hacer esto. A ver. No. Que igual desde aquí. No sé. Es que no... No lo veo factible. O sea, bueno, factible sí, pero no, no lo veo bonito. A ver. Bueno, ay, el teclado, tío, ¿qué le pasa? Se hará las pilas, seguro, estoy seguro, ¿eh? Tengo que comprar pilas nuevas, tío.
A ver, ahí. Pues yo creo que, mira, voy a hacer esto, voy a dejar y voy a terminar lo que voy a hacer hoy para que veáis que no es tampoco lo que voy a hacer hoy, porque le va a dar bastante forma a lo que llevamos de casa, ¿vale? En la siguiente haré, bueno, seguiré con el otro lado. A ver, ahí. Yo qué sé, aquí pues levantamos un muro. No. Es que no sé cómo hacerlo. O incluso dejar así al descubierto. No. Este hay que tapar también, ¿eh? Hay que tapar para que quede bonito. No, no me gusta que quede ahí azul. Hoy estamos haciendo lo que es el coñazo de la casa, ¿no? O sea, rellenando y así, pero ya veréis cómo va a quedar bien, ¿eh? Quiero hacer esto porque el resultado del final del vídeo prefiero que sea más bonito y más vistoso. Ahí. Perfecto. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Joder, se ha hecho de noche y time set 0. Y weather clear. Ahí, perfecto. Joder, menos mal a los comandos, tío. ¿Qué haría yo sin esos dos comandos? Nada, nada. A ver. Joder, el agujero, tío. Mira, me está tocando la moral el teclado. Vaya capítulo con el teclado, tío. Joder. Mira, es que no puedo, tío. Es que no se mueve, tío. Está a medias. Está sin fuste. A ver. Por cierto, no tenemos enemigos, ¿no? No, pacífico. Que luego aparece un creeper, me destroza todo y la liamos. ¿Os acordáis del capítulo? Bueno, está. No sé si. Bueno, los seguidores ya sabréis, pero. Que se me quemó la casa. Se me quemó una buena parte de la casa y tuve que reconstruirla entera. Buah, aquel capítulo, qué mala leche me pillé. La verdad que. Cuando te pasan esas cosas, tío, se te borra todo el trabajo que has hecho. Mira, bueno. Ya tenemos nuestro sitio más o menos preparado. Luego ya veremos lo que hacemos ahí. Pero bueno, allá vamos lo que quería hacer. Venimos por aquí. Cogemos cristal. Y hacemos ta, 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 ta. A ver qué os parece. Ahora quedará decisivo esto. Si os gusta, os gusta. Si no, pues no os gusta. Lógico. Ay. Joder, joder, el teclado, tío. Espero que sea cosa de las pilas, tío. Bien. Y ahora vamos a ver en qué parte. A ver. Ajá. Así entra sol, si no. Bien, parece que estamos en mitad de la sauna. Yo creo que voy a poner una fuente directamente y ya está. Sí, ¿por qué no? Desde aquí mismo. Sí, eso es, eso es. Voy a poner desde aquí mismo. Mira, hacemos así. ¡Ay! Puntero teclado. Cogemos agua ahora. Y según mis cálculos, si son buenos, agua. No, agua. Cambiamos por esto. Por favor, a ver si sale todo bien. Vale, por ahora va bastante bien. Vale, va bastante bien. Y ahora simplemente es repartir el agua por todos sitios. Porque aquí tenemos una mini piscina, ¿vale? En casa. Vamos a llamar VIP para los amigos. Así no es pública. Tenemos la piscina de arriba también, la de la casa. Tenemos la de abajo, que es ya mayor. Por si tenemos críos, pues la dejamos ahí abajo. A ver. Llenamos todo esto. Esto es lo sencillo, ¿no? Llenar todo. Bueno, ya sé que habrán quedado sitios uniformes. Pero bueno. Bien. Ahora. Rellenamos todo esto. ¡Ey! ¡Quieto! ¡Coño! ¡La oveja! Es verdad, la oveja. Me cago en la leche. Mira, vamos a hacer una cosa. Por ahora. Vamos a proteger a la oveja por ahora, ¿vale? Es que me da pena, no la voy a meter en agua. Ya sé que no se va a morir, pero.
Entonces me da pena. Pena y cosa. Una oveja en el agua ahí. Pobrecita. Hay que hacerle sufrir. Vale. Todo se está poniendo bastante uniforme, con lo que eso me gusta. Sí, me gusta. Perfecto. Ya sé que luego ya remataremos todo bien, ¿vale? Tranquilos, no pasa nada. Jaja, os está gustando, ¿eh? ¿Cómo está quedando? Por cierto, también otra cosa que muchos me decís, y bueno, ya la repito aquí. Dejaré, cuando deje la casa para descargar, pues dejaré con el pack de texturas, todo. Estoy en la 1.6.2 para, bueno, para que lo sepáis. Y sin más, eso es. Vale, yo creo que esto está así bien. Vale. Es que no quiero desbordarlo, ¿vale? Le damos por las esquinas bien. Eso es. Esto es fácil porque solo es una fila de agua, con lo que es una piscina pequeña. Así. Mira, todo automáticamente se pone. Tot. Espera, aquí falla algo. ¿O no? No falla nada. Y ahora. ¡Chachán! Pues nada, ya hemos hecho la parte derecha, bueno, más o menos. Que ya me comentéis qué os parece. Yo creo que. No sé, ha quedado bonito, ¿no? Yo, más o menos lo que tenía en mente ha salido, con lo que. Yo estoy conforme, ¿vale? Hemos hecho esta cosa del medio y diréis, ¿para qué coño he hecho? Pues para poder subir o bajar. Imaginaos, subís por aquí, y llegáis a la parte de arriba y a la sauna, tranquilamente. Aquí podemos hacer otra cosilla y bueno. Se puede hacer mil cosas. Con lo que bueno, esta parte ya ha quedado hecha. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si votáis estaría muy agradecido. Vamos a mirar si todavía no ha crecido esto, ¿vale? Sí. Ya está. Bien. Me gusta, sí señor. Se ven los resultados. Me gusta muchísimo. Pues nada, os agradezco mucho los likes del anterior capítulo, los comentarios. Y si hacéis lo mismo en este, os lo agradecería todavía más. Y nada, si os ha gustado, un like y favoritos. Y nos vemos al siguiente. ¡Adiós!